Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar unas papas asadas. Aquí yo tengo 7 papas, 200 gramos de queso tipo Chester o el de su preferencia, 50 gramos de tocino y 200 gramos de mantequilla, sal y aluminio, el necesario. Bien, miren, para esto, ahorita esto lo vamos a reservar, lo vamos a utilizar hasta el final. Aquí solamente vamos a poner las hojas de aluminio, aquí ya las tengo yo cortadas. Vamos a ir poniendo cada una de las papas y la vamos a ir envolviendo. Que quede muy bien cerradita para que no se escape el vapor. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las papas. Estas las vamos a hacer en un asador. Las papas, aquí las tengo ya yo muy bien lavadas. Y ahorita las vamos a colocar en el asador. Y mientras vamos a ir poniendo a freír el tocino. Miren, vamos a ir colocando ahora sí las papas sobre la parrilla. Hay que irlas acomodando. Ahorita las vamos a ir girando aproximadamente cada 5 minutos más o menos para asegurarnos de que se cozan bien. Las vamos a colocar aquí y ahorita las vamos a preparar. Como les dije, ahorita nada más vamos a ir a freír el tocino y reservarlo para que ahorita que ya estén blanditas las preparamos. Pues nomás, por favor, compartan nuestros videos, denle like y no olviden suscribirse. Y pues aquí las dejamos un momento y ahorita las hacemos. Vamos a darle vuelta a las papas para que se cozan parejitas. Y también les iba a comentar, las podemos poner también directamente a las brasas si queremos que sean un poco más rápido o que no nos ocupen mucho espacio aquí en el asador. Miren, aquí ya están las papas. Para no abrirlas podemos encajar un cuchillo. Y entra muy bien, es que ya están blanditas. Aquí las papas se llevaron aproximadamente una hora, pero pues eso ya depende del fuego. Y ahora sí vamos a retirar para que no se nos vayan a quemar. Y ahorita las vamos a preparar. Miren, aquí ya tenemos las papas listas, ahorita las vamos a preparar. Aquí ya tengo el tocino freído. Ahora sí, vamos a, con cuidado, a partir la papa por el medio. La vamos a abrir. Y vamos a machacar un poco. Y ahora vamos a poner un poco de mantequilla. Y un poco de sal. Y vamos a revolver muy bien todo aquí. Que se llene todo muy bien. Ahora vamos a agregar un poco de queso. Y también vamos a mezclar un poco. Se integre todo muy bien. Y ahora sí, vamos a poner el tocino. Si gustan, pueden agregar un poco más de queso. Si no, así está bien también. Y así vamos a ir haciendo con cada una de las papas. Y vamos a preparar otra igual. Partimos por el medio.
y abrimos un poco. Como pueden ver, está muy blandita. Esto de preferencia tiene que salir y prepararse luego luego para que se alcance a derretir bien la mantequilla y el queso. Así mezclamos todo muy bien. Igual ponemos un poco de queso, este le vamos a poner más. Mezclamos un poco para que se vaya gratinando. Y agregamos el tocino. Tienen muy buen sabor. Sirven para una botana o igual como complemento para una carne asada. Y pues así vamos a seguir preparando las que faltan. Pues bien, miren, así quedaron las papas asadas. Son ideales para acompañar una carne asada o disfrutarlas así solas. Y pues nada más, no olviden suscribirse, dar like, compartir nuestros videos y pues nos vemos a la próxima con nuevas recetas. Que lo disfruten.